Una muy, pero muy lastimada oposición quedó después de las elecciones de este domingo. La alianza entre los partidos Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, pues resultó un verdadero fracaso electoral. Sus victorias en apenas 5 municipios, pues lo dicen todo. Ninguno de ellos resulta estratégico, ni económica, ni políticamente importante. Nanacamilpa, Totolac, Papalotla, Xiloxostla y Emiliano Zapata son municipios donde sus candidaturas salieron vencedoras, pero en todos los casos representan una muy poca votación. Pero por sí solos les fue igual o peor. El PRI obtuvo 0 victorias, ninguna victoria en los comicios, y el PAN apenas en 2. Alzayanca y Xalostoc, también considerados de poca importancia política y también económica. El blanquiazul, sin embargo, tuvo 2 pérdidas importantísimas. Una de ellas fue la de Apizaco, donde Pablo Vadillo no pudo conseguir su reelección como presidente municipal, y la otra fue en Apetatitlán, por lo que significaba, y le explico por qué significaba algo. Ese municipio, el de Apetatitlán, se había convertido en la sede de los eventos políticos importantes del panismo, donde mostraron músculo en más de una ocasión, o ellos así lo decían, durante el periodo de campañas. Usted sabe que Ángelo Gutiérrez Hernández es el esposo de la dirigente estatal del PAN, Miriam Martínez Sánchez, y fue el gran perdedor porque él fue el artífice de la estrategia seguida durante el actual proceso electoral local, y ahí están los resultados. Dicho de otro modo, los grandes eventos del panismo en Apetatitlán, pues solamente los creía él, solamente él podrá presumir sus logros, pero la verdad es que no hay mucho que dar a conocer ahí, porque perdió su propio municipio y ya no hay nada que destacar de ese instituto, del Partido de Acción Nacional. Y ahora le voy a dar la lista. Esta lista es importantísima porque es toda la lista de los que ganaron, virtualmente ganadores, de las presidencias municipales, los virtuales ganadores de las diputaciones locales y los virtuales ganadores al Senado de la República. Si le parece, empezamos en esta lista que es importante. Si usted estuvo con alguno de estos candidatos, escuche con atención. Amajac de Guerrero lo ganó Mauricio Pozos Castañón de Morena. Apetatitlán de Antonio Carvajal lo ganó Ernesto Azaín Ábalos Marván del Partido Alianza Ciudadana. Apizaco es histórico porque Javier Rivera Bonilla gana por Morena y le quita después de 15 años el espacio al Partido Acción Nacional. En Atlangatepec, Mónica Guadalupe Barranco Bisuet gana por Movimiento Ciudadano. Alzayanca, Luis Alberto Huerta Hernández del PAN. Ese es importantísimo, le voy a decir por qué. Porque ese municipio, el de Atzayanca, lo pretendía jugar y ganar el primo de Carlos Rivera, y con todo y la fama del primo, no pudieron hacerse de ese municipio. En el caso de Calpulalpan, José Manuel Jiménez del Razo, también de Morena. En el Carmen Tequesquitla, María Araceli Martínez Cortés, del partido Alianza Ciudadana. De Cuapiaxtla, Movimiento Ciudadano. De Cuajomulco, Román Montiel Santiago. De Chiautempan, otra sorpresísima, porque aquí nos lo dijo Blanca, era una victoria cerrada la que ella pretendía, y no fue tan cerrada porque se llevó de calle al panismo, al priismo, y en especial a la gente de Julio César Hernández Mejía, que pretendía sembrar sus huestes en Chiautempan, y Blanca Estela Angulo Meneses del Movimiento de Regeneración Nacional también se queda con ese espacio político importantísimo. Y aparte, logra 2 cosas. Se queda con la presidencia municipal, pero por si pueda poco, le quita ese membrete a otros municipios que decían, aquí repite el partido. Bueno, usted sabrá que en Chiautempan no hay candidato que repita, no hay partido político que repita, y eso lo rompió Blanca Angulo, porque ella se convierte en la mujer que gobernará Chiautempan, la segunda después de Linda Marina Muni Betemolsin, y la mujer que le da la continuidad al Movimiento de Regeneración Nacional, que se confirma como un partido fuerte allá en Chiautempan. Siguiendo con la lista, Héctor Prisco Fernández en Muñoz de Domingo Arenas. En Españita, Juan Carlos Galindo López
del Partido Verde Ecologista de México en Huamantla, Juan Salvador Santos Cedillo, también del Partido Verde Ecologista de México en Hueyotlipan, Janet Vega Juárez, del Movimiento de Regeneración Nacional en Ixtacuixtla, de Mariano Matamoros, Alberto Hernández Olivares, también de Morena, en Ixtenco, Miriam Aline Lazo Caballero, también de Morena, Mazatecoxco, de José María Morelos, Emilio González Cortés, del Partido Verde Ecologista, en contra de Juan Cuamazzi, Ana Ivonne Roldán Xolocotzi, del PT, en Tepetitla de la Rizábal, Johnny Hernández Alvarado, del Partido del Trabajo, en Santorum de Lázaro Cárdenas, Iván Alejandro Alemán Juárez, de El Panal, sí, de Nueva Alianza, sí, ahí me equivoqué, en Anacamilpa de Mariano Arista, Aarón Vargas Ángel, del PRI y del PAN, también ahí quedaron, en Acuamanara de Miguel Hidalgo, Rogelio Pichón Luna, en Nativitas, Óscar Murias Juárez, en Panotla y Delfonso Carlos Roldán, el hermano de la procuradora, ganó ahí en Panotla, también por Morena, en San Pablo del Monte, Ana Lucía Arce Luna, del Partido Verde Ecologista de México, en Santa Cruz, Tlaxcala, Emilio Aguilar Hernández, de Redes Sociales Progresistas, en Tenancingo, Emanuel Contreras Corona, de Morena, en Teolocholco, Valentín Meléndez Tecuapacho, del PT, en Tepeyanco, William Zainos Flores, de Nueva Alianza, en Terrenate, Filogonio Palafox Dorantes, de Movimiento Ciudadano, en Tetla de la Solidaridad, Rodolfo López Dávila, del Partido del Trabajo, en Tetlatlauca, Hugo Mendoza Salazar, de Morena, en Tlaxcala Capital, Alfonso Sánchez García, de Morena, en Tlaxco, Diana Torrejón Rodríguez, de Morena también, en Tocatlán, Sergio Avendaño Pérez, de Fuerza por México, en Totolac, Jonathan Sánchez Juárez, del PRI y PAN, en Citlaltepec de Trinidad Sánchez Santos, ganó Gudelia Palma Corona, de Movimiento Ciudadano, en Zompantepec, Marcelino Ramos Montiel, del Partido Alianza Ciudadana, en Xalostoc, del Partido Acción Nacional, ganó Elías Nava Sánchez, en Xaltocan, José Luis Hernández Vázquez, del Partido Verde Ecologista de México, en Papalotla de Xicoténcatl, Sergio Lara Muñoz, que estuvo aquí en entrevista con nosotros, él va por el PAN y el PRI, respectivamente. Ahí quien tiene que anotarse ese triunfo es Teodardo, el secretario general del PRI, que con este triunfo le puede demostrar a más de uno de los priistas, de las vacas sagradas, que los jóvenes y los no tan jóvenes como él sí confiaban en el priismo, pero pues la gente del Gavilán dijo no, aquí ponemos nosotros, y por eso que el Gavilán se queda con muy poco, por no decir que nada, y Teodardo se queda al menos con su municipio, porque usted sabe que él ha sido presidente municipal y diputado también por esa demarcación. En Xalostoc se queda Elías Nava Sánchez, en Xicotzingo, Juan Ramírez Ábalos, de... es independiente, el Movimiento por la Recuperación de Xicotzingo, es verdad, ahí me está dando el dato Mariana Lovera. En Yauquemecan, David Vega Terrazas, del Movimiento de Regeneración Nacional, uno de los hombres, yo diría que va a estar en el ojo del huracán, porque es hijo de uno de los defensores del Movimiento de México del 68, hay que poner especial atención en David Vega Terrazas. En Zacatelco, José Miguel Acatzi Luna, del Partido Alianza Ciudadana. En Santa Apolonia, Teacalco, Arturo Macul Díaz, del Partido de la Revolución Democrática, del PRD. En Santa Cruz, Quiletla, Félix Pérez Pérez, de Fuerza por México. En San Juan, Huatzinco, Ever John Robles Ocotzi, de Movimiento Ciudadano. En Santa Catarina, Yometla, David Cortes Cuchillo, del PRD. En Santa Isabel, Xioxostla, Yamín Jiménez Gutiérrez, ella es del PAN y del PRI. En San José Teacalco, Griselda Aguilar Macías, del Movimiento de Regeneración Nacional. En San Francisco Tetlanocan, Crisbey Pérez Flores, del Partido Verde Ecologista. En la Magdalena Tlatelulco, como era de esperarse, ganó Fuerza por México con Rocío Claudia Meléndez Pluma, que ya venía de un proceso anteriormente. En San Damián Texoloc, David Sánchez Rincón, de Morena.
en Emiliano Zapata, Edgar Macías Moreno, del PRI y del PAN, en Lázaro Cárdenas, Elena Macías Díaz, del Partido del Trabajo, en San Jerónimo Zacualpan, Sandra Corona Padilla, que ni gracias le ha dicho a su equipo y ya se lo están reclamando en redes sociales, ella también ganó de Morena, en San Lucas Tecopilco, César Carrasco Cortés, del Partido Verde Ecologista de México, en Santa Ana, Nopalucan, Pedro Pérez Vázquez, del Partido del Trabajo, en San Lorenzo, Xocomanitla, Gabriel Hernández Montiel, del Movimiento de Regeneración Nacional, en Benito Juárez, Rubén Becerra Cerón, del Partido del Trabajo, y así es como quedan los municipios. Para el PAN, 2, para el PRI, ninguno. Me refiero a que, aunque Papalotla lo gana el PRI, pero no es propiamente por sí mismo, sino que lo ganan el PAN y el PRI en conjunto. Por eso es que aquí solamente le voy a dar a conocer las cifras por partido político. ¿A quién se le adjudica? Bueno, al PAN, 2. Al PRD, 2 municipios. Al PT, 7 municipios. Al Partido Verde, 7 municipios. A Movimiento Ciudadano, 6 municipios. Al Partido Alianza Ciudadana, 5 municipios. La verdad, algo para destacar lo que hizo el PAC ahí con Héctor Ortiz Ortiz dirigiendo esta encomienda. En Morena, 18 municipios son los que gobernará. En Nueva Alianza, 2 municipios. Redes Sociales Progresistas, 1, Fuerza por México, 4, PAN y PRI, 5, y El Ciudadano, 1, el total, 60 municipios. Esto es para que usted lo sepa cómo van quedando los datos. Ahora, si usted quiere saber cómo quedaron las diputaciones locales, ahí le van los datos. Nada más tome en cuenta, le anticipo, le digo nuevamente, estos datos son como virtuales ganadores. ¿Puede haber impugnación? Yo creo que sí. Digo, salvo que sea como la golpiza que le puso Claudia Sheinbaum Pardo a Xóchitl Gálvez por más de 30 y hasta 34 puntos, pues ahí no hay cómo hacerle, pero en las diputaciones locales, Distrito Local 1 con cabecera en Calpulalpan, allí Ever Alejandro Campech Aguilar volvió a ganar. En el Distrito 2, el triunfo virtual es para Gabriela Hernández Islas. En el Distrito 3, en Tetla, consiguió la elección consecutiva Jaciel González Herrera. En el Distrito 4, en Apizaco, consiguió una vez más Lorena Ruiz García ese escaño en la diputación local. En el Distrito 5 de Panotla, Aurora Villeda Temolsin por fin se le hizo ganar algo por sí misma. En el Distrito 6, con cabecera en Izacuistla, el congresista con licencia Vicente Morales Pérez, yo creo que ahí no hay sorpresa, Vicente se ha distinguido por haber ganado los eventos a los que entra. En la capital de la entidad, que corresponde al Distrito 7, pues les ganó en el cierre, en la carrera y en la salida, les ganó por completo Madaí Pérez Carrillo, que pues ya aventaja en el PREP. En el Distrito 8, cuya cabecera es Contla, el presidente municipal de Santa Cruz Tlaxcala con licencia, David Martínez del Razo, también va ganando. En el 9, en Chautempan, la diputada local con licencia Maribel León Cruz consiguió la elección consecutiva por segunda ocasión por Nueva Alianza. Y por Alianza, aquí en el Distrito 10, en Huamantla, consiguió la elección el diputado local con licencia Miguel Ángel Caballero Yonca por Morena. En el 11, también en Huamantla, esta niña que estuvo pues todavía dudando si entraba o no, nos lo platicaba ella misma al acabar la entrevista allá en Radio Huamantla, y se queda ella con el triunfo, Anel Martínez Pérez, de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Si no me equivoco, va a ser la congresista más joven de esta siguiente legislatura, y me da mucho gusto porque ella misma tenía sus dudas y le ganó a un viejo lobo de mar que era el expresidente municipal de Alzayanca. En el Distrito 12, en Teolocholco, el diputado con licencia Vladimir Zainos Flores, con todo el aparato volcado a favor de él, logró la reelección por la Alianza. En el Distrito 13, en Zacatelco, el triunfo virtual es para Emilio de la Peña Aponte. A lo mejor el papá le ayudó con algún tipo de estímulo al campo. En el Distrito 14, en Papalotla, la diputada local con licencia Brenda Cecilia Villante Rodríguez de Morena. Así que así quedan los distritos, los 15 distritos que se van por votación. Ahora falta ver por representación proporcional cómo es que queda distinguida esta posición. Le comento también cómo quedaron los distritos obtenidos por partido político. A ver, nada más para que usted le eche un ojo. Por Morena, bueno, todos los grupos que iban con Morena, ellos se quedaron con 11. Y Morena solo, por sí mismo, Morena se queda con 4 y aquí
no se alcanzan a ver los logos, pero Morena y sus aliados se quedaron con 11, es decir, se llevaron carro completo, se quedaron con todo lo que podía distribuirse en el poder legislativo. Y ya para despedirnos, pues esto no es sorpresa, porque aquí lo dijo en esta silla el senador, que hoy es senador reelecto, José Antonio Álvarez Lima: si el PRI, si el PAN, si el PRD no se ponen listos, si no cambian la manera de ver y de utilizar la política, de interpretar la política, pues están a punto de desaparecer. Y parece que se los dijo en su ámbito de pitonizo, porque sí, efectivamente, prácticamente borraron a toda la parte de enfrente, a todos los que eran opositores, los borraron. Tan es así que, al menos en el Senado, José Antonio Álvarez Lima y Ana Lilia Rivera Rivera, que por cierto dieron un mensaje ya muy noche, ganaron, y ganaron de manera contundente. ¿Quién se quedó con la primera minoría? No fue el Partido Verde Ecologista de México, con todo el dineral que le distribuyeron desde la Secretaría de Educación Pública, no. ¿Quién se queda con la primera minoría, y que significa un logro para ella por todo lo que implicaba? Se queda Anabel Ábalos Cempoalteca. Si las cosas no se modifican, si no hay impugnaciones, este es el escenario con el que usted amaneció hoy. Y como ya lo sabe, 200 años después de iniciada la República en México, 200 años después, México amaneció con su primer presidenta de la República, con la mujer que adopta la izquierda en México, con la mujer que adopta no solamente el bastón de mando, sino todo lo que venía cargando López Obrador, a favor y en contra, hay que decirlo, y ella es Claudia Sheinbaum Pardo. Diputados federales. Los diputados federales, pues tampoco hay ahí mucha sorpresa. Ahí les van los diputados federales. Alejandro Aguilar López se queda con el primer distrito. Raimundo Vázquez Conchas se queda con el segundo distrito. E Irma Jordana Garay Loredo se quedaron con los tres distritos federales. ¿Quién iba a ser la sorpresa y a quién se le va a extrañar, al menos en la oposición? Pues yo creo que a Juan Manuel Cambrón Soria, que se había adueñado de la oposición, y ahora lo que quedará a ver es si Blanca Águila, la otra líder de esa oposición, se queda en solitario. Vamos a ver esto cómo se resuelve, pues todavía tienen que revisar los porcentajes de la votación para ver quién entra como diputado plurinominal. Esa es la información más importante. Creo que era importante que usted la tuviera, porque nos estaban preguntando cuáles son los nombres de los ganadores. Bueno, de los virtuales ganadores, de la gente que aventajó hasta ahorita en el PREP, son ellos. Así que ya sabe la información, compártala con sus amigos, con aquellos que participaron, para ver si los toca algún huesito, y si no, para que al menos le digan a los que perdieron: oye, pues ya que perdimos, al menos di, pues ahora que toca iniciar nuevos proyectos, porque esto no se acaba. Lo que ayer pasó dio el inicio el día de hoy, 3 de junio, con el arranque para la elección del 2027. ¿Quiénes se apuntan? Se lo digo yo a título personal. Alejandro Aguilar, que ganó su sexta elección consecutiva, se apunta para el 2027, claro que sí. Raimundo Vázquez Conchas, por todo lo que implica a su alrededor, se apunta, yo creo que sí. Ana Lilia Rivera Rivera se apunta para el 2027, yo creo que sí. Y aquí hay uno más: Alfonso Sánchez García, yo creo que también se apunta para el 27, porque le dieron la capital. La capital significa todo, pero sobre todo la antesala a la gubernatura. Héctor Israel Ortiz Ortiz, de allí brincó a la gubernatura. Lorena Cuellar Cisneros, de allí brincó a la gubernatura, y aunque la perdió, fue un paso anticipado para lo que hoy sería la gobernadora más votada. Así que este es el escenario que hoy se queda en Tlaxcala. Soy Martín Rodríguez Hernández, número de contacto 246-45-87872, mis correos innombrablemx@gmail.com, y el otro noticias@martinrodriguezhernandez.com. Excelente tarde noche, seguimos en línea, son las 18 horas con 38 minutos.